Ponga usted mucha atención, ya que el Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está llevando a cabo una jornada de toma de muestras de ADN para poder dar, pues bueno, identificar a las personas que han desaparecido, aquellas que han sido localizadas en algún lugar, y pues bueno, para poder agilizar esta identificación y poder que los restos de estas personas pueden ser ya obtenidos por sus familiares. Y para ello ya contamos en la línea con Guadalupe Escobar Acosta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Guadalupe, ¿cómo está? Muy buen día. Guadalupe, buen día, ¿me escucha? Bueno. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buen día. Pues bueno, para que nos platiques acerca de estas jornadas de toma de muestra de ADN que Está se llevan a grabando cabo. la llamada. Mira, somos el Centro de Identificación Humana de Jalisco. Estamos realizando una brigada de atención a familiares de personas desaparecidas aquí en Puerto Vallarta. ¿En qué parte van a estar? Están desde ayer, tengo entendido. ¿Cuántos días van a estar y dónde se encuentran? Sí, la brigada comenzó el día de ayer. Estaremos hasta el día de mañana en un horario de 9 a 3 de la tarde y estamos ubicados en las instalaciones del Centro Cultural El Pitillal. Esto es en calle Hidalgo, sin número, en la colonia Leandro Valle. Guadalupe, platícanos acerca de esta toma de muestra. ¿Cuál es la mecánica de esta toma? ¿Qué es lo que necesitan las personas quienes estén interesadas o que lamentablemente cuentan con algún desaparecido? ¿Qué es lo que tienen que hacer al momento de acudir con ustedes? Ah, muy bien. Mira, para la toma de muestra se requiere identificación oficial de las personas que acuden a brindarnos datos para el llenado de la entrevista contextual, si cuentan con fotografías del familiar desaparecido también, y que traigan pues información de características particulares del familiar desaparecido, es decir, cicatrices, si tenía tatuajes, si tenía radiografías, alguna placa. Toda esa información que son señas particulares e individualizantes que nos puedan servir para incluirlo en el expediente. Es importante mencionarles que no es necesario contar con una denuncia ante la autoridad. ¿Quiénes pueden acudir de los familiares? ¿Cualquiera? Las muestras referenciales para el ADN se está requiriendo padres, hermanos y en caso de que el desaparecido o la desaparecida hayan tenido hijos, también pueden asistir. Guadalupe, tengo entendido que no es la primera vez que llevan a cabo estas jornadas de toma de muestra. ¿Cómo les han ido en anteriores jornadas? Nos ha ido bien, sí hemos tenido respuesta y sí, es la brigada de seguimiento, la segunda ocasión que venimos aquí a Puerto Vallarta. Pues muy bien, entonces, ¿algo más que quieras agregar para que las personas acudan a esta toma de muestra y poder lograr la identificación de estas personas? Nada más pues invitarlos a que acudan y si conocen alguna persona que tenga una situación de familiar desaparecido, le informen y tenemos una línea telefónica para agendar cita, es 33 14 11 22 15. Pues muy bien, ahí el teléfono para que haga su cita y acudan a esta jornada de toma de muestra de ADN para poder lograr la identificación de las personas desaparecidas. Guadalupe Escobar Acosta, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Muchísimas gracias y mañana, si es posible, nos volvemos a contactar para reiterar esta invitación a las personas para que acudan a esta toma de muestra. Muy bien, sí, así es, gracias. Muchísimas gracias a Guadalupe Escobar Acosta del Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que acudan ustedes ahí al Centro Cultural de El Pitillal para que vayan si usted pues bueno, tiene alguna persona desaparecida lamentablemente o está buscando a una de sus familiares, acuda a esta toma de muestra para que pues bueno, se pueda identificar de manera más rápida entre pues bueno, esta infinidad de cuerpos que existen en todo el país, que aparecen muertos, algunos otros en fosas clandestinas, una situación muy lamentable, pero con estas acciones se logra una pronta identificación en caso de que se encuentre esta persona ya fallecida y se logre ya la identificación para poder tener ya los restos de estas personas. Lamentable situación, pero bueno, es la realidad que ahora nos toca.